Hola chiqui chiquis, bienvenidos a este dominguito en donde les tengo un diseño bien padrísimo de emojis. Fíjense bien, yo aquí ya le adelanté un poquito para no tardarnos tanto. Tengo unas uñas en azul y unas uñas en amarillo. En el azul voy a colocar los corazoncitos estos que utilizamos muchísimo para mandarle a nuestros seres queridos. Solamente van en color rosita, uno grande y uno chiquito. Y ahora en esta uñita vamos a hacer el emoji que manda besitos, que yo sé que todo mundo lo utilizamos. Así que y hacemos un ojito, una rayita con una curva simulando que está guiñando un ojo. Y le vamos a poner la boquita y este corazón con un punzón. Es súper facilísimo. En la otra uña lo que vamos a hacer es colocar un ojito como una curva hacia abajo. Y vamos a hacer la boquita. Todo esto lo estamos haciendo con un pincel de esos delineadores súper delgaditos. Y con un punzón, o también puede ser con el mismo pincel, vamos a hacer un círculo grandecito, blanco. Y vamos a esperar a que seque. Mientras, con pintura rosa vamos a hacer la lengüita. Y ya que secó el círculo blanco, le vamos a poner en el centro un circulito, un puntito negro, simulando ya el ojo abierto. Y listo. Ahora sí, vamos a hacer la caquita o poposita. Me encanta este emoji y la verdad es que sí lo uso. Tengo que confesarles que sí lo uso demasiado. Entonces vamos a hacer como estas figuritas en color café. Y ya que secaron, es como un pastelito. Vamos a hacerle dos círculos, más bien son como óvalos en blanco y la boquita. Y al final colocamos unos puntitos negros simulando los ojitos. Y para nuestro último emoji, yo sé que este casi a veces no lo conocen tanto, pero a mí me encanta, es de mis favoritos y es una dona deliciosa. Así que vamos a hacerlo. Vamos a colocar esta figura con algún color beige que tengan de esmalte. Y vamos a formar con color café como la parte glaseada de arriba, el chocolate así delicioso que traen las donas. Y vamos a colocarlo de esta manera. Luego, ya que secó, le vamos a poner unas chispitas de colores en azul, en rosa y en blanco. Así como simulando también las chispitas que luego traen estas donitas. Y listo, es súper facilísimo. Los reto, chiquichiquis, a que hagan los emojis y me digan cuáles son los que más les gustan y que me manden sus fotitos. ¿Sale? Los veo el próximo domingo. ¡Bye, chiquichiquis!